Hola a todos, les saluda Camila Daza y les doy la bienvenida al resumen informativo de Mundo Hispánico. Robert Aaron Long, acusado de la masacre en los salones de masajes en Georgia, se declara culpable. Robert Aaron Long, acusado de perpetuar la masacre en los tres salones de masaje en Georgia y asesinar a 8 personas y herir gravemente a un hispano, se declaró este martes culpable en un tribunal del condado de Cherokee como parte de un acuerdo con la fiscalía para evadir la pena de muerte. El joven estadounidense de 22 años enfrentaría 4 penas de cadena perpetua por la muerte de 4 de las 8 víctimas que asesinó en Cherokee. Long todavía podría encarar la pena de muerte en el condado de Fulton, donde está acusado de matar a otras 4 personas en los 3 ataques ocurridos en marzo de este año en los salones de masajes, que inicialmente generaron una ola de terror en la comunidad asiática al confirmarse que 6 de las víctimas eran de este origen. Sin embargo, la fiscal del distrito del condado de Fulton, Fannie Willis, ya adelantó que busca la pena de muerte para Long cuando enfrente juicio en ese condado el próximo mes. Más de 300 extranjeros convictos fueron arrestados en un operativo nacional que ejecutó ICE. Más de 300 extranjeros fueron capturados en un operativo nacional que ejecutó ICE con el objetivo de arrestar y deportar a migrantes convictos de distintos delitos, entre esos el abuso sexual. El director interino de ICE, Tay Johnson, manifestó el lunes en un comunicado que sus oficiales han dado prioridad al arresto de los no ciudadanos que representan la mayor amenaza para la seguridad de las comunidades. Desde la llegada del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca en enero, el ICE ha cambiado sus prioridades de detención de acuerdo con una nueva guía emitida en febrero, mencionó la referida agencia informativa. El gobierno del presidente Joe Biden busca la expulsión rápida de inmigrantes. Veamos. El gobierno de Joe Biden busca la manera de detener el cruce de inmigrantes al dar facilidades para aplicar la expulsión rápida al cruzar la frontera. Desde hace meses, la introducción de personas indocumentadas a Estados Unidos ha registrado un incremento considerable, tanto que el gobierno de Joe Biden ha recibido sin fin de críticas porque consideran que es incapaz de frenar este fenómeno. El Departamento de Seguridad Nacional ha informado que el objetivo es aplicar esta medida solamente a ciertas familias a las que no puede alejar al hacer la apelación al título 42. Anuncian medidas que afectará a millones de viajeros. La medida fue tomada por el aumento de la variante del coronavirus. Estados Unidos mantendrá las actuales restricciones de viajes por coronavirus para entrar en su territorio ante los aumentos de los contagios con la variante Delta del coronavirus. El portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, confirmó este lunes que la intención del gobierno que preside Joe Biden es la de mantener las actuales restricciones. Psaki recordó que la variante Delta se está extendiendo en el país y en el resto del mundo, y en el caso de Estados Unidos, ha provocado una nueva ola que afecta sobre todo a las personas no vacunadas y que esperan continúe en las próximas semanas. Continúe conectado con Mundo Hispánico para estar al tanto de las noticias más importantes. Recuerde, solamente estamos a un clic de la información.